está sujeta o está sometida bajo ese orden, ¿verdad? Ese orden que Dios está haciendo. Eso es lo más importante que tenemos que aprender en esta mañana, que es el rol que Dios ha puesto. Y si nosotros podemos empezar ya a retener esto en nuestras mentes, porque la mayoría de los hogares hoy en día están muy perdidos y estructurados por esa razón. Falta Dios en el hogar, falta que el principio de Dios. Ya ven, hoy en día para nuestros hijos ellos van a sufrir las consecuencias porque ya ni en la escuela enseñan. Ya hasta la escuela es difícil, ya no quieren que se hable de Dios o de principios de Dios. Y eso es algo alarmante para nosotros, debería ser alarmante para nosotros que de veras estamos esforzados o estamos tratando de formar hogares bajo el mando de nuestro Dios, y que queremos que nuestros hijos también sigan ese mismo rol o ese mismo patrón. Pero ya en las escuelas ya no van. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver durante esta clase de que Dios espera que nosotros sigamos ese rol. El versículo que nuestro hermano había propuesto para que nosotros estudiáramos en esta clase en esta mañana está basado en Tito capítulo 2. Aquellos que tienen duda lo pueden encontrar. Voy a leer solamente el versículo donde dice que tu es que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su orden. Él ya ha dado el formato para nosotros vivir nuestra vida con nuestra pareja. Y es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nosotros tenemos que esforzarnos para poder mantener nuestro rol como cabeza del hogar, ¿verdad? Porque Pablo ya escribe en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, ¿verdad?, de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios ya ha propuesto o ya ha establecido el orden en que va a funcionar cada hogar, ¿verdad? La mujer va o cabe bajo el rol que Dios ha establecido, que ellas van a estar bajo la autoridad de nosotros. Pero lo que sucede, hermano, porque es muy interesante, lo que sucede es que nosotros como varones estamos fallando en ese rol. Estamos fallando en ese cargo que Dios nos ha dado. Y yo creo que si le pregunto ahorita a cada uno de ustedes, ¿a quién trabaja más en el hogar de nosotros? Y la mayoría vamos a pensar, mi esposa. Mi esposa trabaja, porque ella está con los niños, está limpiando, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Tantos cargos que tiene la mujer. Y pensamos de que ella hace más que nosotros. Pero si nosotros pensamos de esta manera, o si está sucediendo de esta manera en nuestro hogar, estamos fallando. Y les voy a explicar por qué estamos fallando. Estamos fallando porque Dios nos ha designado como cabeza. Entonces, si nosotros, porque es fácil, nosotros, la mayoría de nosotros tenemos trabajos, estamos ocupados,
queremos despegar nuestra mente de